Vamos allá. Ya al amanecer se le llama aurora. Ya al amanecer, ya al amanecer. Mi corazón se enamora, que se enamora, que se enamora. Ni tuya ni mía, ni tuya ni mía. Nunca mostré nosotros una palabrita fría, ni tuya ni mía, que ni tuya ni mía, que ni tuya ni mía, que ni tuya ni mía. Ya la amanece, ya la amanece, se le llama aurora. Ya la amanece, ya la amanece. Mi corazón. Potencial. Sí, pero no coge tono, tío. Secreto del corazón, solo el corazón lo sabe, solo sabe que amo. Ya la amanece, ya la amanece, se le llama aurora. Ya la amanece, ya la amanece. Mi corazón se enamora. Es más bonito, es más bonito. Muy bien, Fernando, muy bien. Fernando. Bueno, vamos a ver. Permítanme que pida y alargue este aplauso para Víctor Torres y Dani Moreno, por vamos favor. Allá. Vamos a ver. Bueno, vamos a dar un paso al frente nosotros, maestros. Yo bueno, me voy a quedar aquí retiradito porque esto es cosa de José Grande y José Chico. La verdad que tenemos aquí un cantado maravilloso, muy jovencito. Habéis visto los nervios que tiene. La verdad, pues bueno, yo me responsabilizo de él porque el problema que tiene con el sonido, que no me coge el tono, que eso tienes que ver. Eso me tienes que ver muchas cositas, tienes que aprender a coger el tono, ¿eh? Pero yo creo que con la edad que tiene, creo que va a ser un pedazo de cantao, porque ya tiene voz de viejo, como yo digo, es un chanela. Y la verdad que espero que pueda pasar a la semifinal. Si pero paso, me había cantado Fandango. Ah, si paso. Él puede cantar lo que quiera porque lo lleva y porque lo sabe hacer. Pero bueno, yo espero que mis compañeros, a ver si pasa a la final. Y si no, es igual, porque ya tú eres ganador. El haber estado aquí ya te ha visto y te está viendo España y todo el mundo entero. O sea que tú de aquí vas a salir hecho un pedazo de artista. ¿Vale? Así que dame dos besos. Y muchas gracias por estar aquí esta noche, ¿vale?
Don Fernando. Dale otra ahí, ahí, ahí. Fernando, ¿qué pasa, paisano? Tú sabes que yo viví en Roqueta. Sí, sí. Hasta los 11 años. Está la casa del Tomatito, con las niñas también. Y no te preocupes si te has sentido en algún momento con nervios, incómodo o fuera de tono, porque eso se trabaja, eres muy chico todavía y eso hay que trabajarlo. Así que es tu deber también. Pases o no pases hoy, eso es lo de menos, ¿vale? Pero lo que tienes que tener importante es que tienes que estudiar muchísimo y trabajar mucho. Estás acostumbrado seguro que a cantar muchas veces sin guitarra y eso también pues se nota y te influye. Entonces a trabajar mucho con guitarra, con la percusión y con la guitarra y seguro que el año que viene, que te pueda presentar donde quiera, que seguro que va a venir con mucha más fuerza. Pero enhorabuena porque eres un pedazo de cantado ya siendo tan chiquitito. Ahí está mi Fernando. Yo me cruzaba ante a Fernando por los pasillos y te he dicho, Fernando, el primer día estaba un poquito nervioso, pero hoy te he visto por ahí por los pasillos, hoy estaba por aquí, esto era y es tu casa. Pero tú estabas muy tranquilo hoy, ¿no? Hoy no había nervios ninguno. Cara. Pero por la tarde no había nervios. Ahora después te ha puesto aquí un poquito, ¿no? Un poquito, pero un poquito. Esta gente que son mudezos. Yo no he notado nada, Fernando. Los primeros segundos de salir. Claro, sí. Es normal. Yo me pongo nerviosa todavía. Cantando por José Merced, con José Merced delante. Que eso nos ha pasado a todos. A todos, con tu edad nos ha pasado esas cosas. O sea que eso no tiene ningún problema. Cierto. Eso, mira, yo el primer día con esa edad que tú tienes ahora me puse a cantar enfrente de la paquera de Jerez y hice ahí y me quedé mudo. De los nervios. Nada más que hice ahí, ya de ahí no salí. Don Carlos, ¿qué le decimos a este grande? Yo voy a incidir en cuestiones que son técnicas. Fernando, cuando uno canta solo, tengo una anécdota con un familiar mío que él cantaba en otra tonalidad y decía que él tenía su propio do. Y es que yo creo que tú también tienes tu propio do. Tú, cuando estás cantando solo, no tienes problema alguno. Vale. Lo que pasa es que esto es un trabajo de conjunto. Y entonces, cuando nos subimos al escenario, con gente que nos acompaña, tenemos que estar oyendo constantemente. Eso es algo que, como te han dicho, se puede trabajar, se debe trabajar. Pero, en este caso, yo creo que hay cuestiones que tienen que ser resueltas técnicamente. Bueno, pues nos invitan a escuchar, a trabajar ha hecho así en equipo. Como, uf. Vamos a escuchar a su reina. ¿Qué? Ustedes no saben lo que me se siento, pasa sí, aquí me arriba. Parece bien, tiene razón, pero acompañando a mi Fernando y os voy a decir una cosa. Como se vaya mi Fernando, me voy yo con él, que lo sepáis ustedes ya, ¿eh? Don Jesús. Buenas, Fernando. Mira, eres y vas a ser un artista muy grande. Está clarísimo. Lo que pasa, yo creo que simplemente no es tu momento ahora mismo, ¿sabes? Para dar el salto ese a ponerte a cantar por todos los escenarios del mundo. Eso te llegará, a mí no me cabe ninguna duda que te llegará. Y de los nervios no te preocupes, porque tú tienes tanto que da dentro que es imposible que no se te acelere el corazón cuando vas a cantar. Si no, ¿qué sería? ¿Sabes? ¿Una planta? No, eres un pedazo de artista. Y como artista que eres, ¿sabes? Se te pone el corazón a 100 para dar todo lo que llevas dentro, que es muchísimo. Así que yo te animo a que sigas trabajando, a que sigas siendo el pedazo de artista honesto que eres y a que arrase en un futuro allá donde vaya. Pero que sepa que vales muchísimo. Me da un abrazo fuerte. Yo voy a activar los 20 segundos. Fernando, le están diciendo cosas muy bonitas, ¿no? ¿Sí o no? Tú me prometes. Yo voy a activar los 20 segundos, están ahí. Fernando primero me tiene que prometer que no se le va a olvidar nunca que estaba el público entero de pie. Yo voy a seguir haciendo Tierra de Talento hasta que tú vengas, pero de jurado, porque tú vas a ser un grande entre todos los grandes. ¿Me lo prometes? Habéis dicho que a Fernando no le puedo yo abrir la puerta grande de Tierra de Talento, ¿no? O me vaya a perdonar ustedes, pero la puerta la abro yo de par en par y me voy yo con él. ¡Sin cabrera! ¡Dale! Con esta gente que nos vamos y nosotros, Fernando.